Hola, hola amigos de Seguizonte, ¿cómo están? Espero súper, 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 súper bien. El día de hoy hemos hecho un video muy especial para todos ustedes. Bueno, recientemente me fui de vacaciones, me crucé el charco y me fui para España. Y quiero contarles 5 cosas que como salvadoreña me dejaron boca abierta. We are Seguizonte. Bien, número 1, la vida nocturna. Llegué un viernes, comenzó de las 11:30, 11:40, y mi plan era esperar a que fueran las 5 o 6 para ir al Airbnb. Pero mis amigas, que habían llegado un poquito antes que yo, me dijeron: no, hombre, venite, de verdad que está súper seguro, aquí la calle hay un montón de gente afuera, de verdad que no tenés por qué preocuparte. La cosa es que me confié y fui. Y la verdad que estaba realmente sorprendida. Me prendí a la ventanita del carro porque era un mar de gente. De verdad que era un mar de gente. Desde bichos, adolescentes, o sea, adultos, gente incluso mayor, comiendo, caminando, haciendo fila para entrar a algunos lugares. De verdad que estaba sorprendida y yo le pregunté al conductor que si era alguna fecha importante, una celebración. Y me dijo que no, que, o sea, era Madrid, la vida es así, ¿no? Y yo estaba... Porque aquí hay vida nocturna, pero nada comparado con eso. Dos, la comida, pero en especial el desayuno. Yo de verdad andaba buscando ese desayuno típico de acá, como frijolito, plátano, huevo, quesito, crema, ya saben. Pero la verdad que no encontré. Lo que yo comí estos días fue prácticamente pan dulce. Pan dulce, chocolate, cafecito, bastante variedad de pan, especialmente pan así como pan dulce con nombres franceses y así. Pero sí me pareció bastante extraño, ¿no? Empezar el día con algo tan dulce. Aquí no es tan usual, la verdad. Al menos yo no lo hago. ¿Y ustedes? Tres, la cortesía. No sé ustedes, pueden dejarme en los comentarios si han tenido una experiencia diferente, pero yo sí sentí que la gente allá es un poquito más fría, de verdad. No es como que vas caminando en la calle y le sonríen a alguien o digas buenas tardes, con permiso y todo eso. En parte los entiendo porque es bastante el volumen de personas que está afuera. El siguiente, la música, y esto sí, les voy a ser sincera. Yo pensaba que la música era algo más universal, pero la verdad es que me di cuenta que no. Incluso nosotros fuimos a una boda y era bien marcada como la música de los invitados del novio, que sí eran españoles, y nosotros que éramos los latinos invitados a la novia. O sea, de verdad que sí, la música y la forma de bailar era bien diferente. O sea, nosotros más como el cumbión, el reggaetón y todo eso, y ellos más como música electrónica o más flamenco. Y el último punto, la forma de hablar. Ok, eso es algo que me preguntan a veces, incluso mis estudiantes, si hay barreras para comunicarse entre nosotros los latinos y los españoles, y la respuesta corta es no, no lo hay. Tú puedes tener un profesor o aprender español acá y puedes comunicarte allá. Pero claro, como en cada lugar tienen pequeños dialectos, palabras que se usan exactamente en una región, y eso es totalmente normal. Incluso en El Salvador, que es un país tan chiquitito, puedes ver la variedad de formas de hablar entre Oriente o la gente de la capital y así. Una cosa que me sorprendió y al mismo tiempo no, fue las malas palabras. Y la verdad que yo siempre había oído eso, ¿no? Que los españoles son más abiertos a decir expresiones vulgares que para, o malas palabras, digámoslo así. Pero la verdad es que es cierto, y yo no estoy acostumbrada ni a escucharlas ni a decirlas. Y no sé, la verdad que es parte de la cultura. Incluso cuando yo estoy hablando con mis amigas o con mi familia, yo trato de evitarlas, a menos que esté como en un círculo de mucha confianza y quiera hacer una broma, yo las digo. O si, por ejemplo, me lastimo, yo puedo decirla porque se me salió, pero no es algo que yo lo voy a decir así como tan natural. Y allá sí lo escuché bastante, y yo traté la manera de disimularlo, pero creo que de cierta forma se me notaba en el rostro como, o sea, como el asombro de que lo decían de una forma tan natural. Si te gustó el video, danos like, suscríbete. Hasta pronto, chicos. We are Seguizonte.